ahora callo. Lo que sí le voy a pedir, Bruno, es que todo el personal de esta casa vista adecuadamente. Va a venir gente muy importante de altísimo nivel. Bueno, ¿por qué? ¿Que el uniforme no le parece el adecuado, señorita? Ahora, ¿qué tengo? Me salieron granitos, el ojo de pescado. No, Ana, nada en particular. ¿Y entonces qué tiene mi cara? Es una carita común y corriente. Por cierto, Ana, ¿no tienes un uniforme de gala? ¿De gala? Pues que no me ves, está bien elegantísimo, ¿o no? Ay, sí, Ana, pero algo mucho más elegante. No. Aunque la mona se vista de seda, Ana se queda. Ah. Anita, nunca vas a brillar en sociedad, querida. Pero tú no te preocupes, porque yo te voy a conseguir algo muy adecuado. ¿Cómo qué talla serás? ¿Un 10, 12? Entre 0 y 2. ¡Ay! ¡Qué chistoso! Yo pensé que eras como 10 o 12. Ah, se estaba midiendo usted, entonces hizo la comparación, ¿no? ¡Ah, qué simpática! Ay, bueno, en fin. No te ofendas. Voy al salón de fiestas para ver cómo voy a distribuir las mesas y dónde vamos a acomodar todo. Mi pedida tiene que verse espectacular. ¡Ay, Ana! Que los niños estén impecables, por favor. Ey. Digo, entiendo que no tengas el mejor de los gustos. Y tampoco es tu culpa, querida. Dado tu origen. Pero, ¿por qué no ojeas una revista de modas, aunque sea? ¿Mm? Adiós, querida. Se me están chocando la boca. Cuéntale, 1, 2, 3, 4. ¡Que ya! ¡Alto! ¡Ahora sí ya! ¡Alto ahí! ¡Ahora señorita! ¡Alto! ¿A dónde vas, Ana? Enojarse enrarece el juicio. No, me estés dorando la píldora, amigo. No te entiendo. No te estoy dorando la píldora. Lo que te quiero decir es que que se enoja pipi. Pues en cristiano, padre, en cristiano. ¿Qué le parece esta? Ojear revistas, que estén los niños impecables, que nunca brillarás en sociedad. ¡Tú, tarántula desgraciada! No te enojes, Ana. Cálmate. Mira, después de todo vamos a tener a esta señorita durante mucho tiempo en esta casa. A ver, dos cosas, mijo. Una, está embarazada, no es señorita. Dos, no me lo recuerdes, hijo, porque me dan muchas ganas de salir a comprar todos los insecticidas de este país. ¿Entendiste? ¿Qué tiene de malo? Es que ve nada más qué fachas traes, mamá. ¿Qué vas a saber tú de modas, hijita? Hay que leer más revistas. Este es un modelo que le copié a mi amiga Cayetana de España. ¿Y no me vas a presentar a tu futuro marido? Pues ya que me queda. A ver, vámonos. Y que se desata la tormenta de nieve. ¡Ya! ¡Diego! Estábamos en el K2, a 7000 y pico metros de altura. Y que arrecia la tormenta otra vez. ¿Y Diego? Hola. ¿Qué tal? No, mi amor, don Nicolás, les presento a mi... a mi nana. Mira, nana Yolanda, él es Fernando, mi prometido. Señora, mucho gusto, encantado. Igualmente. Sola, ¿no iba a venir tu mamá? Ay, bueno, lo que pasa es que ya sabes, tanto viaje, las compras, pero traje a mi nana porque la estimo muchísimo, ¿verdad? Ay, no sabes, Fernando es casi como mi mamá, ¿verdad? Nana, mira, te presento a don Nicolás. Mucho gusto. Igualmente. ¿Me permiten? Tengo que ir al tocador. Permíteme acompañarla, señora, por favor. No se preocupe. Yo sé cómo encontrarla. Gracias. Gracias. Hola. No sé qué tengan de buenas. Ando buscando el baño. Está atrás de la escalera. ¿Se siente bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señora? ¿Conocen esa frase que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos? Sí, sí, famosa. ¿Quiénes son ustedes, hijitas? Yo soy Ana. Con que tú eres la nana. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes? Con razón. Con razón. ¿Qué? ¿Qué? Estás bien bonita, hijita. Muchísimas gracias. Pero con esta ropa, bueno. Pero no me ha dicho quién es usted.
Yolanda. Ah, la nana de Isabelita. Alguien tiene que distraer a la bruja. ¡Yo! ¡Y yo! Ok, ustedes la distraen mientras Eva se pone polvito en el vaso. ¿Y yo qué hago? Tú distraes a mi papá. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir, Alex? Soy Guille. Yo soy Alex. Ay, pues yo soy Isabela. ¿Cuándo va a dejar la copa en la mesa? Paciencia, Alicia. ¿Traes el Castor Pop? Sí, sí, sí. Mira, aquí está. Ábrelo. Ahí está. Te queremos decir que estás muy bonita, Isabela. Ay, muchas gracias. Ustedes son unos nenes hermosos. Conocedores sobre todo. Isabela, ¿me cargas? ¿Cargarte? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es que quiero que me cargues. Necesito cariño. Sí, pobrecito. Cárgame, ¿sí? Oye, está bien, pero poquito, ¿eh? Y solo porque están muy bien portados. ¡Ay! ¡Pesas muchísimo! Listo. ¿Nadie nos está viendo? No. ¿Ya te sientes querido? Yo también quiero que me cargues, Isabela. Ay, no, no, no. ¿Qué te pasa? Yo no puedo con los dos y con trabajo puedo con tu hermano. Ya, ya te puedo bajar, ¿verdad? Oye, oye, ya, ya, es que me estás... Ya me puedes dejar en mi piso. Gracias, Isabela. ¿A dónde van? Espero que el escuincle no me haya arruinado mi peinado. ¿Nadie sospechó? Nada más falta que se tome la copa. Yo creo que ya es hora, nada más falta que regrese mi mamá. Aquí está. Como chihuahuas, ¿no? Acuérdate que tú no bebes. Ay, es que tú tienes muchas burbujitas, hasta se me regresaron. Mi amor. Mi amorcito, te toca hablar, mi vida. Sí, sí. Papá. Sin nervios. Por favor, un vaso con agua. Buenas noches. Amigas, amigos, hijos, papá. Hermano. Tómale. Hermano. ¡Hermano! Aprecio mucho que estén aquí con nosotros. ¿Estás bien? Hey, no más. Es uno de los peores días de mi vida, pero de ahí en fuera todo bien, todo bien. Tanto Isabela como yo queremos compartir este momento con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí. Esta reunión tiene como propósito anunciar mi compromiso con... Isabel. Isabela. ¡Funcionó! Ay, dime algo, Cameta. ¿Eres soltero, casado, divorciado o viudo? Soltero, ¿y usted? Yo solterita y muy alegre. Ay, estuvo deliciosa la cena, Cameta. Te acompaño a la puerta. Gracias. Ay, espero verte pronto, mi chinito. No soy chinito, soy japonés. ¿Ah, no? Ay, bueno, como sea. De cualquier manera, me gustan así tus ojitos rosaditos, así como que me encienden. Oye, por cierto, ¿sabes cómo se dice encendedor en japonés? No, ¿cómo? ¡Sácale llama! ¿Y dedo índice? No, tampoco. ¡Ah, no! ¡Saca moquito! Oye, ¿te puedo dar así un besito inocente, así de despedida? Ay, ¿para qué preguntas, Manuela? Si de cualquier manera se la vas a dar. Pobre Bruno. Ah, Bruno sufre. Ay, yo no sabía que los chinos fueran tan atractivos. Ay, ah.
Bueno, volviendo al propósito de esta noche. Isabela, ¿quieres? Ser mi esposa. Ay, sí, Fernando. Sí, 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 sí quiero, sí quiero. Bien. Pues si nunca ha estado mejor, que pregunta la tuya. Funcionó poco tiempo. Igual y no le pusiste tanto a Gastropop. ¿Cómo no? Le puse un buen. Te juro, Fernando, te juro y ante todos los testigos que están aquí presentes, que te voy a hacer muy feliz. Voy a hacer feliz a este hombre. Lo voy a hacer feliz toda la vida. Toda, 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 mi amor. Te voy a hacer. Ya nos quedó muy, muy claro, feliz, Isabela. Yo te juro que le voy a hacer la vida súper imposible a Isabela. Está como que... loca, histérica. Ay, qué emoción. Ahora tu familia se va a hacer todavía más grande. Sí, sí va a ser. ¿Tú crees que Isabela no pueda hacer feliz a mi hermano? Pues... pensándola bien, si realmente lo ama, pues no veo por qué no, ¿verdad? Ya, realmente yo no conozco la historia. Pero sé muy bien que mi hermano está cometiendo un error. No, hombre. No, le está dando una familia al hijo que está esperando con Isabela y eso, pues a mí no me parece que sea un error. Digo, además, pues ella sí es bien acá, es bien de su nivel y tiene que las maestrías, que es bien finol y sí es bien elegante y bien acá, shalala, y yo... ¿Tú qué, Ana? Pues yo solo soy una sirvienta que se ilusionó por un par de meses, ¿no? Ahora les pido a todos que levantemos las copas para hacer un brindis. ¡Mesero! ¡Ay, qué feliz estoy, mi amor! ¿Pasa algo? No. ¿No? No, nada, 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 nada. Es que cada momento que pasa, la cola del zorrillo me cae peor. Fíjate que tienes razón. Es insufrible. Además, lo que me preocupa es que a mi hijo Fernando no lo veo feliz. Sí. La verdad es que parece que está ocultando un gran dolor. Así como tú, me estás ocultando algo, Jenny. Por la felicidad, por el amor, por la dicha eterna. Mi amor, ¡salud! Te amo. ¿No le parece que está demasiado cerca de mi novio? Solicito. ¿Es tu novio? Sí. Pero si podría ser tu abuelo. Oiga, tampoco, ¿eh? Tampoco, por favor. Oiga, ¿a usted eso no le importa? Óyeme, Escuincla. No me hables en ese tono, que no somos iguales, ¿eh? Mire, yo le hablo como me da la gana, porque usted me está faltando al respeto. Cálmate, cálmate, Solicito. Mejor vámonos, ¿sí? Está muy claro porque andas con un hombre mucho mayor que tú. No, no le hagas caso, mi amor, hombre. Es por la lana, ¿verdad? Señora. No te hagas. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Yo no soy igual de interesada que su hija, su ahijada o lo que sea de usted. Papá. Papá, perdón, ¿qué pasa? No empieces con tus vulgaridades, Jennifer. Oye, yo no empecé, Isabela, sino tu nana. O que se me hace que más bien es tu mamá. Y le dices nana porque te avergüenzas. Mira. De tal palo, tal astilla.
Yo te voy a enseñar lo que es la vergüenza, babosa. Pasa porque trae gente muy vulgar a la casa. ¡Tú trajiste a tu nana! ¿Y qué? Hijos, aprendan. ¿Se están peleando por mí? ¡Papá, salgo, por favor! Sí, perdón, perdón. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Jesus! ¡Ni la lucha libre, Lion! ¿Cómo puedes hacerme esto en una noche tan especial? ¡Mamá! ¡Mamá! Así le digo a mi nana cuando estoy enojada. Mi amor, tranquila, tranquila, ya, 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 vámonos. Yo no tengo la culpa de que invites a tu pedida a gentuza como la tal Jennifer. No la oigas. Uy, pero es que me dan ganas de arrancarle ese sombrero de basílica lleno de flores, ¿eh? Nada más porque es una señora de edad, pero no se me va a olvidar que me pegó. Sí, me pegó. Ya, 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 no ya, nana, ya, vámonos, que tú y yo tenemos que hablar. Vamos, ya, tranquila. ¿Por qué me haces esto, hija? ¡Hija! ¿No tiene nada que decir, Chabelita? Que no me digas, Chabelita. Ay, por favor, mira que presentarme como tu nana. No tienes perdón de Dios. Bueno, ¿y tú qué? Peleándote como verdulera con la golfa esa. No te podías controlar, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Si tiene que aflorar tu vulgaridad, tu naquez. Eres una ordinaria. Ante todo, soy tu madre y me respetas. Y no es mi culpa que yo sea tan naca, tan ordinaria, tan vulgar. Yo no tuve las oportunidades que tú tuviste, Isabel. ¿Qué pasó? ¿Toda la herencia de tu padre se fue en tus maestrías, en tus doctorados? O sea, ¿que ahora me vas a echar eso en cara? Por supuesto. ¿Por qué crees que estamos en esta situación? Bájame la voz. No, Isabela, que quede claro que estamos en la ruina para que tú tuvieras una educación. Para que fueras fina y elegante. Para que te pudieras casar con un millonario. ¿Y sabes qué? A partir de este momento, me vas a presentar como lo que soy. Tu madre. Y no voy a aguantar una más de tus humillaciones. ¿Me entendiste, verdad? Bien de todos, es primordial que no confundamos las cosas. Ah, perdón, ¿quién es el confundido? Una cosa es lo que hay entre nosotros. Hubo. Tiempo pasado, ya no es, de ya acuerdo. Fue. Una cosa es lo que hubo entre nosotros y otra muy diferente es el trabajo. Ah, espérenme. ¿Mi trabajo está mal para usted? No. ¿Entonces? No, es tu actitud, Ana. A es mi tu actitud. Así es, tu actitud. Ah, perdón, ya no entendí nada, porque aquí el que está gritando es usted, es hasta grosero, ¿no le parece? Bueno, porque me desespero, pero perdón. ¿Me está gritando otra vez? Bueno, yo seguiría así. Si usted persiste en tener la actitud así como está, hostil conmigo. ¿Hostil? Hostil. Hostil, mire nomás. ¿Me puede decir cómo espera que esté después de haber visto cómo le pidió a Isabela matrimonio? Digo, yo no sé cómo usted quiere que yo me sienta después de que me ilusionó y de que me hizo sentir todo lo que me hizo sentir y luego me tiró como una basura. ¿Cómo cree que me siento yo? Lo siento mucho. Ya, perdóneme, perdóneme a mí, perdóneme a mí. Perdón, yo sé que el trabajo es el trabajo, que el otro fue otra cosa. Y si yo estoy aquí es porque yo amo a sus hijos, señor. Porque les prometí estar con ellos y necesito mucho la chamba, así que no se preocupe que ya no va a tener quejas de mí. No, Ana, si pudiera decirte realmente. ¿Me puedes soltar, por favor? Vamos aceptando que usted se va a casar con Isabela, que va a tener un bebé con ella y ya, ¿no? A mí también me duele. Es que no me habla ahorita de lo que le duele, señor. Perdóname. Yo creo que es mejor que dejemos de hablar de lo que sentimos, de lo que usted siente, porque si ahorita usted me dice lo que siente, pues yo creo que las cosas se van a poner mucho peor, ¿no? Mire, señor, yo no quiero que la pasemos mal. Quédese tranquilo. Yo no vuelvo a hablar de lo que hay
o hubo entre nosotros, nunca más, y voy a tratar de cambiar mi actitud por el bien de esta casa y por el bien de mi familia. Con permiso. ¿Llegar temprano para llevar al Sebas al entrenamiento o primero llevamos al Sebas y mientras está entrenando... ¿Qué estás haciendo, mijo? Sabes que eres muy fotogénica. Toda una musa. No me andas diciendo, mensa, que yo no soy llevada contigo. ¿Qué? ¿Quién te dio permiso de tomarme fotos? ¡Ay, párate, que traigo falda, Diego! ¿Quién te dio permiso de tomarme fotos? ¿Ora? Levántate. Me veo mal así. Además, me sería veo mal. Sería mejor si tuviéramos mejores condiciones de luz. Mejor sería... Por ejemplo, bueno, en el jardín. ¿Nunca has pensado en ser modelo? Bueno, sí. No, 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 no. Claro que no. Creo que estás hecha para el show business. Sí, la verdad es que sí, ya me han dicho eres eso. Eres como dicen los gringos. ¿Cómo dicen los gringos? Supernatural. Pero la supernatural tiene algunas cuantas cosas que hacer. Y por lo que veo, hay otros que no tienen nada que hacer. Tú sabes que a esto me dedico. A tomar fotos. Me diste tu oportunidad, pero bueno, te voy a dar una pose bien hermosa. Ponla, ponla, pon tu camarita. A verla. ¿Te parece bien esta? Mira. ¿Te gusta? Esa me gusta. Ay, qué hermoso. Así. ¿Sabes qué? Con menos ropa sería mejor. No, no más porque eres la escurra, que si no, sí te partí el queso, mijo. Ana, 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 una pregunta. ¿Qué? ¿Aceptarías ir a cenar conmigo? Baja la camarita. ¿Cómo fue que mi suerte? Es neta, tengo un compromiso. ¿A qué hora es tu compromiso? Pues toda la noche a veces. ¿Toda la noche? Sí. ¿Pues a dónde vas a ir o ay, qué? Qué chismoso eres, mijo. Ya estuvo. En serio, tengo muchas cosas que hacer. Ya me voy. Bueno, entonces mañana. No, no puedo. No puedo dejar a los niños solos. Ah, pero ahora sí puedes, ¿verdad? A ver, ¿de qué manera te tengo que decir no, Nel, no? Olvídalo. Deja de tomarme fotos, te estoy viendo. Ese es el problema, no puedo olvidarlo. Mira, estás en el hoyo, papacito. En no eres el una mujer tan fácil de olvidar, ¿eh? Ay, mira al otro, sí. Échale ganas, sí vas a poder. Está bien, está bien. Un cafecito. ¿Así eres siempre? ¿Con todas? ¿Quién te dijo que tengo muchas o no, qué? No, nomás, así como que me pasa por el aire, bueno, siento. La verdad, no lo hago así con todas, ¿ah, ¿eh? ¿No? Bueno, nada más con las que no aceptan tan siquiera tomarse una tacita de café. Ay, mira, una tacita de café. Ándale, no seas grosera. ¿Ah, grosera? Un cafecito no se le niega a nadie, ¿eh? Ándale, y te voy a platicar mi situación con Fernando, ¿sí? Pero que sea un café cargado para despertar, ¿está? El que tú quieras, con galletitas y toda la cosa. No. Una donita. A ver, ¿qué parte de solo un café voy a tomarme? No más. Y aquí se quite rápido, ¿eh? A la vuelta y muy breve. Exactamente. Nomás una cosa. ¿Quién sabe si me dejen? Porque tengo que pedirle permiso a mi patrón. ¿Está bien? ¿Está bien qué? Pues me pídele permiso. Entonces ya me voy, señor fotógrafo. Ana. Ay, Diego. No se puede ser más hermosa.